A continuación, Carol Castro avisa que tomará acciones legales contra la famosa TikToker con más de 24 millones de seguidores, Sofía, y ya tiene el respaldo de César Pantoja. A esto, Sofía respondió justamente al mismo tiempo, dijo que el cuerno de la relación entre It's Mitch y Eddie Schobert era Carol Castro. Carol y Castro fue el cuerno de la relación de Eddie Schobert y It's Mitch. Que me llegué a poner celosa del que no quiero tomar. Fue con Carol Castro. Además, fuertísima la respuesta de Odalis Velasco hacia Jerry Moa y Sol León en su último en vivo. El momento más humilde es que me comparen con ella. Una persona sin valores. La era de los nuevos, ¿cómo se le llama la era de los nuevos ricos? ¿Le das dinero a alguien sin cerebro? También hablaremos sobre que Juan Guarnizo acaba de responder sobre la polémica de su serie El Dios de Todo. Fue tendencia durante todo el día y a esto Juan Guarnizo tuvo que salir a responder. Todo esto y mucho chisme más te vas a enterar a continuación. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Espero que estés muy, muy bien, de lo mejor el día de hoy, porque el día de hoy es martes. Y bueno, seguimos otra vez con chismecito. No me podía esperar un día más al miércoles porque se nos juntó. Y si no, pues caduca, es como la leche. El chisme es como la leche. Si está muy bueno, porque hay unos que pueden esperar, pero si está muy bueno, si lo dejas afuera, caduca, güey. Dije, no, este chocomilk se bebe ahorita, güey. Cabe mencionar que por acá regresa la velita de la suerte para que las personas que le den like a este video tengan suerte. Vamos a poner la velita aquí atrás. Dicho esto, vamos a comenzar ahora sí con las noticias, con el chismecito. Primero les tengo que contar acerca del en vivo que hizo Odalis Velasco el día de ayer, para que entiendan el demás contexto de esta sección, pues, de noticias turbias. Yo creo que sí, Sol León y Odalis claramente pueden estar en la sección de noticias turbias. En esta transmisión que duró 24 minutos, pues yo la vi y les resumí lo más importante. Primero inicia diciendo que la culpa de que luego se estén burlando de Sol León es porque ella trata mal a sus hijas en sus en vivos. La culpa no son de las personas, la culpa es tuya, la culpa es tuya que se burlen de ti. ¿Por qué? Porque tú misma tratas mal a tus hijas en tus en vivos. Comenta que no le tiene miedo ni a Sol León ni a sus dolls, que así llama a sus seguidoras. Esto después de mencionar que ha recibido muchas amenazas por parte de las mismas de las seguidoras de Sol León. No le tengo miedo, no le tengo miedo. Y entonces, si es ese tipo de abogados que me va a demandar, no, hombre, menos. Recalca que se le hace muy poco profesional que la abogada de Sol se haya reído junto a ella de que estuvo con Brian Paponas un tiempo en la cama. Y qué tristeza de su abogada que también se exprese de esa manera. De hecho, por si no sabías, esto fue lo que motivó más a hacer este en vivo que hizo Dalis, que ya les conté el contexto del día de ayer en el noticiero, de que Sol León empezó a decir que a esta Odalis le gusta la ñeja y que se metió con el Papón, así que ahora va con Ainda Rechi, y que cómo puede ser que haya estado con Brian y después haya sido amiga de Jerry Moa, etcétera. También más adelante nos da su punto de vista respecto a la acusación que hizo Jerry el día de ayer de que supuestamente Odalis ganaba dinero en un grupo de Telegram mientras filtraba fotos en este grupo de Mona y de otras chicas. Y ahora lo de esta chica, lo de que están diciendo que según yo filtraba fotos de mis amigas de Carel y de Mona. ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Qué tienes en la cabeza? Aparte de ya sabemos qué. ¿Qué tienes en la cabeza? Más adelante nos habló específicamente acerca de lo que Sol León anda diciendo, de que se mete con su vida amorosa, con su vida íntima, y le dice que por favor que no se compare, que no son iguales. Y luego pues también esta señora metiéndose de que por esto que se echó a este, se echó al otro, se echó a este, se echó al otro. No, señora. No se confunda, no somos iguales, señora. Confirma también que ya está hablando con abogados y da a entender, también es parte del chisme, que su abogado es su papá. Esto de las demandas, yo ya dije, lo dije hace rato en mi otro live, yo no lo voy a hacer eso público porque eso ya se está encargando mi papá. También le da un mensaje a Jerry Moa y le dice que deje de estarse comparando con ella, que no son iguales. Y en serio, chica Moa, no somos iguales, amor, y deja de estarte comparando conmigo. Ya mi momento más humilde es cuando me comparan contigo. Bueno, ya que tienes este contexto de este en vivo de Odalis Velasco, ya te lo resumí. Ahora sí vienen los tuitazos. Les digo, si te pierdes un capítulo de la novela en el noticiero, no vas a entender el siguiente. Ya hablamos acerca de que Jerry Moa acusó a Odalis Velasco, se los acabo de decir, ella habló de eso, de que ella tenía un grupo de Telegram y que cobraba en ese grupo para que vieran las fotos de Mona, las fotos ya saben de qué red social. Y a esto Odalis Velasco pues empezó a tuitear y puso, y nada, que mostró el número porque era ella, y aquí pone la terminación del
WhatsApp de Yerima 435 y aquí pone un screenshot del grupo de Telegram que dice: niñas, tengo una teoría, este número es de Yeri y yo como la tenía antes. Y aquí pone un número que se escribió en el grupo de Telegram, en el susodicho grupo de Telegram, donde supuestamente estaban posteando las fotos de Mona. Y esta Odalis pone: te pusiste la soga tú sola, qué tan vacía estás por dentro, qué mal estás. Y ganas me dan de mostrar las capturas del Telegram donde se ve tu número, estás vacía. Ojalá la gente se dé cuenta de las cosas que eres capaz de hacer para querer joderle la vida a alguien más. A esto, en cuanto se despertó tu tía la Yeri Moa el martes, el día de hoy, pues ya la conocen. Entonces me manda una seguidora unas capturitas, me dice: mana, así como ustedes son, yo soy chismosa, pero ay no, manas, es que también ustedes son bien chismosas, así como yo. Y me manda una seguidora y me dice: mana, te traigo una información VIP. Me dice: mira este grupito de la Odalis. Resulta y resalta y acontece que había un grupito de Telegram, ahí andaba la Odalis. Me van a decir: ¿y tú cómo sabes? Claro que sé, porque yo me metí todo ahí con mi Telegram, me metí y me encontré puras fotos de esta niña de la Mona, pero no eran fotos que ella autorizó. Pero adivinen qué me encontré en ese grupo. La Odalis poniendo: únanse a mi grupo, mami chulas. Y ponía su link. ¡Ah! Si le das tantito cuerda, se desata la Yeri y empezó a poner las siguientes publicaciones. Sí, ya mera, me voy a hacer una página en Telegram de meses para promocionar a la... Y si vas a andar mostrando mi número, yo muestro el tuyo. ¿Cómo la ves? Yo entré por medio de un link de la seguidora que me mandó todas tus... ¿Qué andabas haciendo? No me vengas a querer echar a mí las culpas. Y aquí pone una captura de que una seguidora de ella le envió un enlace a Yeri Moa para que se uniera al grupo de Telegram. La cuestión acá es que, como Odalis, esto como que lo procesé durante el día, como que no me había dado cuenta de que Odalis sí filtró el número de Yeri, a pesar de que lo tapó en Twitter. Pues obviamente toda la gente que estaba en ese grupo de Telegram pues dijo: ah, es que sí es el número de Yeri. Y le empezaron a mandar mensajes a Yeri, ella nos lo compartió a través de sus historias, pero lo importante son los tweets. Pone por acá: yo también tengo tu número, no entiendo por qué pones captura del mío, apestosa, una llamada de emergencia, baby, porque a mí me marcaron de madrugada y me despertaron, ahora que te despierten a ti. Y pues esta Yeri, en vez de tapar todo el número de la Odalis, pone unos corazoncitos, obviamente aquí para YouTube, por cuestiones de privacidad y de respeto también, sí vamos a tapar el número de la Odalis, pero esta Yeri Moa en su Twitter sí lo puso completo y se ve. O sea, se ve, a pesar de que solamente le puso dos stickers de corazones, se ve el número de la Odalis. También pone: y casual ya podía ver los integrantes, tenso. Y aquí, o sea, pues está como que dando bola, diciendo que esta Odalis sí era dueña del grupo de Telegram, que porque ella sí podía ver a los integrantes del grupo y solamente tú como administrador puedes ver a los integrantes del grupo, es lo que yo entiendo, no tengo Telegram. Luego aquí se ríe, se burla de la Odalis y pone: quiero ver que demande a Sol, jajajaja, ja, 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 y a mí también. Ahora seguimos en noticias turbias, mi gente, porque también tenemos una noticia de Yeri Moa y Brian Paponas. Yeri vuelve a hablar acerca de su ex, pues así es, pues ahora sí que quien empezó a tirar la piedrita fue Yeri, así son las cosas. Le contestó a esta Carla Panini, mi gente, pero es una cuenta falsa, que puso: a ver, Brian tenía una verruga en el huevo derecho y se lo contagió a Yeri y a Odalis, que a su vez Yeri le contagió a Aaron Mercury y a Naim Darrechi, y por su parte Odalis muy probablemente a Peso Pluma. O sea, en el título va a estar Peso Pluma, aunque ya ahorita vamos a ver que no es cierto. O sea, la Odalis no estuvo con Peso Pluma después de Brian Paponas. Creo, por lo que se dice, Odalis estuvo saliendo con Peso Pluma antes de Brian, antes de que fuera famoso. Ahorita nada que ver la Odalis y Peso Pluma, ya nada que ver. A esto Dutiel a Yeri Moa respondió: gracias a Dios yo no puedo contagiar a nadie porque me atendía a tiempo, pero él jamás quiso tomar tratamiento cuando estuvo conmigo, hablando del Paponas. A pesar de que me puse las vacunas cuando estuve con él, me generó lesión de bajo riesgo, pudo haber sido cancerígena. BPH, si no se trata ni diagnostica a tiempo, puede generar cáncer cervicuterino, principal causa de bababá en mujeres en México, los hombres casi no se... Por ello, qué injusto. Pero hoy en día vivo feliz y sana, pero sí es súper común. Y no dudo que la persona en cuestión haya contagiado a más gente. Ay, Dios mío. Dando a entender que contagió a la doctora Regina. A esto Brian respondió: de verdad que el dinero nunca va a comprar la clase. Lo corriente no se quita ni con todo el dinero del mundo. Un verdadero empresario está enfocado en sus negocios, haciendo más inversiones y viviendo tranquilamente. Estás a años luz de hacer eso. Ganar tanto dinero y hacer contenido basura, qué desperdicio de vida. No sé por qué siempre
me mencionan en cosas que no tengo nada que ver. Lo único que les pido es respeto. Y si me respetan, yo no tengo nada que decir de ustedes. Ahí tenemos la respuesta de Brian Paponas a esto que dijo Jerimoa. Ponme aquí en los comentarios tú qué opinas acerca del caso puntualmente de Sol León y Odalis Velasco. Ponme aquí qué team eres. Vamos a ver quién tiene más fans o quiénes están más del lado de quién. ¿Eres parte del team de Sol León o eres parte del team de Odalis Velasco? Ponlo aquí en los comentarios. De ahí, damas y caballeros, vamos a continuar la novela que hablamos el día de ayer, del chisme entre Carol Castro, esta Sofía, este, ¿cómo se llama? Omagi, todo lo que pasó. Bueno, ya, el contexto ya lo tienes en el video anterior. A esto, Carol Castro en la noche, mientras yo estaba editando, dijo que va a tomar acciones legales contra Sofía, esa TikToker que tiene más de 24 millones de seguidores. De verdad me sorprende lo famosa que es Sofía. Tenía 42 mil personas viéndola en vivo. Ahorita vamos con eso, vamos pian pianito, paso a paso. Ok, amigos, no se preocupen, no diré nada malo. El punto es no caer en ese juego. Yo haré todo por lo legal, los amo. También dice, me quieren, ajá, el disfrutar de mi maternidad y no van a poder. Ahora sí que Carol Castro citando una canción de Kenia 2, me quiere joder, no va a poder. Aquí dice, me quiere joder, no va a poder, no va a poder. Hasta debería ponerlo en el título. También César Pantoja le hizo segunda, le dio el apoyo, el soporte a Carol Castro y puso lo siguiente: dejen de meter a mi hijo en esto. Tienen en la cabeza la gente para decir, y si el bebé no es de César, qué asco de gente. Eso no sé si lo dijo Sofía o de dónde viene, la verdad. Pero bueno, mientras Carol Castro estaba poniendo esos tweets, la Sofía pues no se quedó callada y hasta hoy ya no dijo nada. Creo que sigue perdiendo seguidores, pero ella dijo lo siguiente en un en vivo el día de ayer en la noche. Martes por la madrugada volvió a hablar acerca de Carol Castro y Omagi, y también metió ahora a It's Mitch y a Eddie Chobert, porque pues le ardió, tenemos que decirlo. Yo creo que le ardió que la gente, la mayoría de la gente, las estadísticas son estadísticas, están apoyando a Omagi y a Carol Castro. Ok, les voy a decir la verdad de Carol Castro. Estoy viendo que la apoyan mucho y también a Omagi. Vientos. Carola y Castro fue el cuerno de la relación de Eddie Chover y It's Mitch. Carol, siendo amiga de Mitch, se metió con Eddie Chover. Y en ese momento, terminando de contar ese chisme, terminó su en vivo. Vean ustedes, 42 mil personas yendo a Sofía. Me sorprende, yo no sé por qué iba abajo de una piedra o qué. Yo no conocía a Sofía y es súper, súper famosa. Y a esto tiene esto que me estuvieron etiquetando. Siento que esto es la cereza en el pastel, lo importante del chisme, porque este chisme lo podrás ver en TikTok, en Twitter, en todos lados, en Facebook. Me estuvieron diciendo, Mau, ¿recuerdas este video donde Carolina Díaz le preguntó a It's Mitch, ¿con quién te has sentido celosa de Eddie Chobert? Y ella respondió lo siguiente. Pero antes de ver la respuesta de It's Mitch, pongan atención, por favor, neta, pongan atención. Aquí en la descripción de mis videos tengo un enlace a esta página que dice Bromóvil, código MAURG1. Yo te recomiendo que te cambies de telefonía con tu mismo número. Yo sé que da flojera, pero por favor, te lo pido, deja de regalar tu dinero. O sea, te puedes ahorrar 300, 400, 500 pesos. ¿Cuánto pagas por 40 gigas si es que te gusta mucho estar en YouTube, en Spotify, en todos lados? Aquí en Bromóvil, en el enlace que está en la descripción de mi video de YouTube, si estás en Facebook, vete a YouTube y ahí está el enlace, 40 gigas por 189 pesos al mes, con tu mismo número y también redes sociales ilimitadas. Que me dirás, ah, es que ya tengo redes sociales ilimitadas. Aquí también te damos WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok también, por 189 pesos con tu mismo número. Yo sé que dirás, no, estoy a gusto ya, aunque pague más, ya me quedo así, que flojera ya. No, cámbiate a Bromóvil, neta, yo te lo recomiendo. Y si tú ya tienes Bromóvil, que sé que muchas personas se han cambiado por mí, pon aquí en los comentarios cómo te ha ido con Bromóvil. Cámbiate a Bromóvil, te lo recomiendo de corazón, de verdad. Ya sé que a mí me da una comisión, claramente me da una comisión si te cambias, pero neta te conviene, porque tengo a mi mejor amigo, tengo a mi papá que no se han cambiado y me dicen, no, es que estoy pagando tanto. Cámbiense, de verdad, con su mismo número a Bromóvil. Link abajo en la descripción. O quieres seguir regalando tu dinero, pues regálalo. De ahí, vámonos ahora sí con lo que dijo It's Mitch a esto, porque va vinculada a la polémica. Leve, ¿de quién has llegado a sentir celos con Eddie? Obviamente, creadora, o puede ser incluso con alguien que salió en un reality, no sé, no sé. No soy muy celosa. ¿No? Eddie está haciendo caras, no sé por qué. Una de las que me llegué a poner celosa, del que no quiero tomar, fue con Carol Castro. ¿Por qué?
Es que yo no la conocía en persona y él ya me ha dicho que tenía una amistad con ella. Ok. Pero ella es mucho como de, hola bebé, hola, ¿cómo estás? Y así, o sea, ella te habla así, pero yo no lo veía así. Yo estaba como del otro lado, no miraba esa amistad y era como que, ¿qué está pasando? Pero ya la conocí en persona y pues así es ella, de que a todos les dice amor o amor. O bebé, agarré la cura. Ok, ok, pónganme aquí en los comentarios ustedes qué opinan. Te vamos a pasar a hablar acerca de Don Ricardo Salinas Pliego, así es, sigue tuiteando este señor. Y la verdad es que luego tuitea cosas bastante interesantes y polémicas. Polémicas seguramente siempre hay en su Twitter. Él respondió a este video que evidentemente no podemos poner en YouTube. ¿Pero por qué no lo puedes poner en YouTube? Porque esta señora pues trata muy mal a su novio. Pero así, de verdad que si le doy play, adiós video. Este video ya adiós de Facebook y adiós de YouTube, güey. Entonces esta señora agarra y le hace así a su novio. Unas cosas lo jala, unas cosas feas. Y a esto, la polémica es, obviamente tiene 2 millones de reproducciones porque causó mucha indignación. Y Ricardo Salinas respondió, bueno, comentó. Pregunta seria, ¿qué pasaría si fuera al revés? Los voy a leer con calma. ¿Saldrían con los hombres a marchar o no? Porque alguien tiene que trabajar. Mira, pues mira, don Ricardo Salinas, señor, ya estamos, como yo les dije, en la carta reversa de uno. Entonces sí le causa indignación tanto a los hombres como a las mujeres. Es más, más indignación le causa ahorita a las mujeres el ver esto, porque las mujeres, la mayoría, quieren igualdad. Ahorita ya se ve mal que una mujer te haga así o te haga algo sin justificación alguna, que llegue y así. Se ve igual de mal, se ve mal, no es gracioso ahorita ya. Y los hombres no es que no salgan a marchar porque tienen que trabajar. Las mujeres también tienen que trabajar porque vivimos en México. Los hombres no salen a marchar por lo mismo del ma espacio chismo. Por eso no salen a marchar. Porque les da miedo contar que sus esposas o que sus novias los tratan mal. Les da miedo alzar la voz. Y son muchísimos que pasan este tipo de cosas y peores. Pero bueno, ahí tenemos ese tweet. De ahí también vamos a hablar acerca de Ricardo. No podemos decir su nombre de usuario de YouTube, pero ahí está la foto. Ya apareció otra vez, como que luego de vez en cuando sube historias a Instagram. Y subió una historia pidiendo dinero. Así es, pues esa es la noticia nada más. Subió una historia pidiendo dinero. De ahí, antes de hablar acerca de Juan Guarnizo, vamos a hablar acerca de MrBeast, que nos dio voz a todos los creadores de contenido. Ojito con este tweet que puso hoy. Puso este tweet: oye Twitch, ¿qué tal si en lugar de perjudicar lo que hacen los creadores, los ayudas a crecer más? Parece más lógico. Y yo digo que es la voz MrBeast de todos los creadores, porque este tweet no va solamente va para Twitch, va para Facebook, va para YouTube, va para TikTok, que tienen que ayudar a crecer a los creadores, no ponerles trabas. No es que no puedes esto, no puedes esto, es que de la nada te cierro arbitrariamente tus redes sociales. No. Pero bueno, ¿cuál es el contexto? ¿Por qué MrBeast le puso esto a Twitch? Porque el día de hoy aquí tenemos la respuesta de Twitch a todo esto. Cambió sus políticas y dijo que los streamers de la plataforma ya no pueden tener sus sponsors en sus streams. Ustedes ven que Juan Guarnizo, que ahorita vamos a hablar de él, todos los streamers tienen ahí como patrocinado por, no sé, por Razer, por Rode, por Windows, por Apple. Bueno, ojalá fuera por Apple. Dice que no pueden ya tener sponsors en sus streams si es que quieren que sigan apareciendo anuncios, porque a veces interfiere. Es como si estás promocionando en tu stream a Coca-Cola y este Twitch te pone un anuncio de Pepsi. Entonces, pues los creadores dijeron, no manches, pues es mi chamba, respeta mi chamba. No cambie las reglas ahorita a la mitad del juego, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando de streamers, esta noticia la iba a dar yo el día de ayer. No pensaba que fuera a ser tan sonada, pero como se está haciendo tendencia el día de hoy, fue tendencia en Twitter, lo vamos a dar. Juan Guarnizo fue tendencia en Twitter, ¿por qué? Aquí tenemos algunos de los tweets. Amo a los fanboys de Juan Guarnizo, los que le defienden. Juan Guarnizo, quien entendió, entendió. Todo esto a razón de que este Juan Guarnizo está haciendo una serie que se llama El Dios de Todo. Y él dijo que está reclutando a personas para esta serie de Minecraft como roleplayer. Y dice que puede participar cualquiera, pero que no puede hacer streams, que no puede transmitir lo que haga en la serie, que lo puede compartir en otras redes sociales y que tiene que estar diario 6 horas en ese roleplay. Entonces la gente dijo, güey, si soy streamer, o sea, si soy streamer, pues tengo que streamear. Y si tú me quitas 6 horas, pues me quitas mucho tiempo. ¿Por qué no puedo streamear esto y aparte no estás ofreciendo un pago? Así fue. A esto Juan Guarnizo respondió el día de hoy a esta polémica con lo siguiente. Alguien le puso por acá: encima, después de la funa por laboral, va y sube una foto sonriendo encima de un yate.
Bueno, es que tú eres... Y aquí este Juan pone, no es una funa, son puntos de vista sin más. No es un yate, es un crucero familiar. Eso de atrás tampoco es el mar, es el hilo de lloros que me dedicaste. Postdata, estamos buscando soluciones del tema roleplayers, encontraremos algo. O sea, sí me entiendes, ¿no? Juan Guarnizo hace una serie de Minecraft donde dice, quien quiera participar, adelante, pero tiene que estar 6 horas a huevo ahí roleando. Puede utilizar el material para otras redes sociales, no lo puede streamear en vivo. Todos los streamers dicen, me quita 6 horas de mi día que yo utilizaría para streamear esta serie. ¿Y cómo? O sea, como que no te entiendo. Y bueno, se hizo viral, ponme aquí en los comentarios tú qué opinas. Ya estás informada, informado. Neta, gente, lo vuelvo a repetir, allá ustedes. Y hay muchas personas que se cambiaron a Bromóvil. Yo estoy en Bromóvil, link en la descripción. En YouTube, planes 40 gigas por 189 pesos al mes, redes sociales ilimitadas con tu mismo número. Ya sé que habrá gente que... Y esto sí, yo doy la cara por esto, ¿eh? Porque por la mayoría de patrocinios no doy la cara. Pero este proyecto, yo estoy involucrado en este proyecto. Y mi recomendación, si eres de México, y cámbiate a Bromóvil. Te vas a ahorrar mucha lana y te vas a tener más gigas para estar en YouTube, navegar en internet, en donde quieras, güey. Link abajo, ahí está, en YouTube como en la descripción. Ya estás informado, informado. Nos vemos la próxima.